Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida
que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados y digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe que proclama la muerte y la resurrección de tu Hijo, te pedimos que concedas a nuestro hermano Jesús Antonio, a quien llamaste hace un año de este mundo, concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes que quiera leer la lectura y el salmo responsorial? Esta es la lectura y este es el salmo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis lo que pasa con los difuntos, para que no viváis tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Consolaos, pues, unos a otros con estas palabras de Dios. Salmo responsorial. Mi Dios, en ti confío. Mi Dios, en ti confío. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, nuestra esperanza. Mi Dios, en ti confío. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Mi Dios, en ti confío. Alí
alivia mi angustiado corazón. De mis congojas, ponme a salvo. Protégeme, Señor, salva mi vida. Jamás quede yo decepcionado. Mi Dios, en ti confío. Señor Jesús, dichosos desde ahora los muertos, si han muerto en el Señor, que descansen ya de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si así no fuera, se los habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo voy a estar, estén también ustedes. En cuanto al lugar a donde voy, ya saben el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Siéntense un momentito. Las lecturas de la misa de difuntos nos ayudan a entender el sentido que debe tener la muerte cristiana. Dice Jesús a sus apóstoles: si creen en Dios, crean también en mí. Dice Pablo: si nosotros creemos que Jesucristo murió, pero también resucitó, de igual manera Dios llevará consigo a los que murieron en Jesús. Entonces, un elemento importante para entender la muerte es la fe. Y es lo que nos dicen las lecturas. Jesús en la última cena, cuando se despedía de sus discípulos, lo primero que les dijo: que no se turbe su corazón, o no tengan miedo, o no tengan ningún temor. Yo voy a regresar con mi Padre, y allí con mi Padre hay mucho lugar, voy a prepararles un lugar. Cuando ya les haya preparado sitio, voy a volver, y cuando vuelva, llevaré conmigo para que donde yo voy a estar, estén también ustedes. Jesucristo nos da esperanza, ¿no? Con sus palabras nos da esperanza. La muerte no es el final de todo. La muerte es una etapa del ser humano. Somos peregrinos, vamos de paso aquí en la tierra,
Y cuando llega el momento de partir, pues entonces tenemos que partir, porque esa es nuestra condición humana. Los que no tienen fe, como dice San Pablo, pues la vida del ser humano termina en el cementerio, en el ataúd. Pero los que tenemos fe, sabemos que Jesús nos ha prometido vida después de la muerte. Por eso dice Jesús, cuando yo venga, los voy a llevar conmigo. Es decir, cuando venga por segunda vez, entonces se dará la resurrección de los muertos, para que ustedes estén donde yo voy a estar. ¿En dónde está Jesucristo? Según el credo de nuestra fe, nos dice que Jesucristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, subió al cielo y está a la derecha del Padre. Dice Jesús, donde yo voy a estar, quiero que estén también ustedes. Así es que nuestro destino definitivo no está aquí en la tierra. Aquí vamos de paso, somos peregrinos. Nuestro destino definitivo es estar con el Señor. Así lo dice Jesús. Y lo dice Pablo también, a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la vida continúa en otra dimensión, pero la vida continúa. Esa vida que continúa, nuestro hermano por quien estamos celebrando la misa, pues ya empezó a hacer ese camino desde el año pasado, ¿verdad? Y la plegaria, el deseo, la oración que hacemos es al Señor para que lo reciba, para que lo tenga consigo, para que le dé ese lugarcito que nos ha prometido a todos, para que le dé el descanso eterno. Eso es lo que pedimos en las misas en las que celebramos por los difuntos. Pues es el sentido que tiene la muerte cristiana, hermanos. Ahora, una palabra para nosotros, los que todavía tenemos vida, que un día también vamos a pasar por esto. Dice Jesús, en cuanto al camino, en cuanto al lugar a donde yo voy, ya saben el camino. Entonces Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y estas palabras de Jesús que se nos queden a nosotros, los que todavía vivimos, para que nosotros también vayamos preparando, ¿verdad?, esa vida que Jesús nos promete. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso dice el Evangelio de esta misa exequial. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El Señor, mientras el tiempo que el Señor nos conceda, veamos cómo estamos haciendo este camino que nos ha enseñado Jesús. Es el único que nos salva, es el único camino por el que podemos llegar al Padre, no hay otro. Entonces es bueno, hermanos, que los que todavía tenemos vida, veamos cómo estamos caminando, ¿verdad? Vamos por el camino derecho, recto, que nos ha indicado Jesús. O a lo mejor más de alguno de nosotros se está yendo por alguna vereda, ¿verdad? Y sabemos que quien camina por la vereda se puede perder, ¿verdad? Entonces hay que revisar un poquito también nuestra vida. Estamos en tiempo de cuaresma. Y en este tiempo de cuaresma es un tiempo propicio para revisar también nuestro caminar. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús? ¿Verdad? Estamos siguiendo las indicaciones de Jesús que nos marca el camino para llegar al Padre o no lo estamos haciendo. Esa reflexión es para nosotros. Pues vamos a continuar la celebración. Seguimos pidiendo al Señor por nuestro hermano Jesús Antonio para que el Señor le dé el descanso eterno. Vamos a continuar la celebración.
confío mi ser. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Es el momento que estoy presentando las ofrendas que pongo sobre el altar, el pan y el vino. ¿Alguno de ustedes va a comulgar en esta misa? Que levante la mano para que yo ponga las hostias en el altar. 1, 2, 3, 4. Ahí atrás también 5. Bien. Se ponen también las ofrendas para que se conviertan por obra del Espíritu Santo en el cuerpo y en la sangre de Cristo. También este es el momento de la ofrenda que dan los fieles para la celebración. Esa ofrenda se pone también debajo del altar. Alguno de ustedes que recoja la ofrenda, allá está una cajita, lo pueden hacer. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación por nuestro hermano Jesús Antonio Chávez Fajardo, para que pueda encontrar como juez misericordioso a tu Hijo Jesucristo, a quien por medio de la fe reconoció como su Salvador, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, en el cual resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Señor, la vida se transforma, no se acaba, y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo, hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo, hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. De rodillas, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo,
acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Jesús Antonio Chávez Fajardo, a quien llamaste hace un año de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia también de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, líbranos también del contagio del coronavirus y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Con la mano sobre nuestro corazón y con una inclinación de cabeza decimos al hermano, la paz sea contigo, la paz sea contigo. Fagme tu esempio in derere e manda
fortis et non separare permitas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que son invitados a la cena del Señor. Quienes vayan a recibir la Sagrada Comunión se acercan en esta esquina del altar con la mano izquierda extendida y con el índice y el pulgar comulgan por sí mismos. De pie. Oremos por esta Eucaristía que tu Hijo nos dejó como alimento para el camino de esta vida. Concédenos, Señor, que nuestro hermano Jesús Antonio sea conducido al banquete de tu reino por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, vayamos en paz. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Demos gracias a Dios. Buenas tardes a todos.
Oh, yeah.